bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy en este mundo revuelto, donde el hermano mayor aquel de que habló Oxford, o sea, entiéndase, el capitalismo, que dicho sea de paso, el Papa Pablo II dijo que era salvaje, lo dijo él, no nosotros, ni en el barrio, no fue él. El hecho es que sigue dando mucho que lamentar la actitud de la política norteamericana, básicamente en el plano internacional, porque siempre se ha dicho que ellos a lo interno es un país altamente democrático y toda esa cosa, pero con el vecino y los otros y los de Allende los mares, Estados Unidos saca la garra del imperio, del capitalismo. Y observándolo detenidamente con números y hechos, uno dice, pero estos señores, ¿qué es lo que están criticando? Si ellos están haciendo cosas peores que lo que ellos le indican a su contrario. Por ejemplo, jamás uno se imaginó que luego de pasada la Segunda Guerra Mundial, donde dicho sea de paso, Estados Unidos y Rusia y los demás países se dividieron el mundo entero como si fuera un bizcocho, un pastel. Se suponía que países, por ejemplo, como Rusia y Estados Unidos, que combatieron juntos en esa Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Y uno jamás se podía imaginar que pasado el tiempo, ese Estados Unidos se iba a aliar a personas no gratas en su propio país, como es el caso de lo que se está desarrollando en una parte de la misma Unión Soviética, en el país de Ucrania, donde la mayoría de la gente habla ruso. Pero ¿qué pasa? Que ahí hubo un descuido, no se sabe si de la inteligencia rusa o de cualquier otro país, se fue prohijando esa situación del neofascismo. Una filosofía, una práctica, una barbaridad que uno pensaba que era imposible ya en estos tiempos. Y mucho más contra un país como la Unión Soviética, que fue que ganó la Segunda Guerra Mundial. No fue Estados Unidos, como dicen en Hollywood. No. El hecho de que, por ejemplo, la Unión Soviética aportara casi 30 millones de vidas, eso le da una idea a uno del enorme esfuerzo, el gran sacrificio de los soviéticos, de los rusos. Y uno queda ahora absorto, por ejemplo, cuando los norteamericanos están hablando de un nuevo orden. Pero imagínense ustedes, ¿y quién dirigiría ese nuevo orden? A que ustedes adivinan eso, los mismos norteamericanos. Entonces no hay ningún viejo orden. Es el viejo orden, no hay ningún nuevo orden. Que dicho sea de paso, hace tiempo que líderes norteamericanos han estado batallando para que ese nuevo orden, entre comillas, sea una realidad. Mucho antes de George Bush padre, George Bush hijo, Bill Clinton, Barack Obama y otros, propugnaban por esa idea. Haciendo un paréntesis, a propósito de ese nuevo orden que quieren los americanos, Joe Biden, el actual presidente, dijo que iba a resolver la situación en Cuba. Y esta semana, el centro de detención o de concentración que impusieron allá, Guantánamo, cumple 20 años de abierto, donde hay decenas y decenas y decenas de opositores que, a pesar del tiempo, todavía no tienen ni siquiera un juicio normal. Y hay gente que inclusive ha muerto en circunstancias muy extrañas, opositores iraníes, afganos y cosas por el estilo, que ellos lo tienen atrincherado en esa zona, han fallecido misteriosamente. Pero eso no es parte de Cuba, Guantánamo. Sí, es como decir
por ejemplo, si fuera La Vega, Pedernales, qué sé yo, Santiago, una punta de esa, donde ellos tienen eso desde hace casi 100 años y no quiere entregárselo a los cubanos. Y yo me pregunto, ¿y si los cubanos hacen como han hecho los rusos en Ucrania? ¿Qué diría el hermano mayor ese, que siempre lo mencionamos, Oswald? El hecho es que la gente piensa, y piensa a veces un poquito más allá de las narices. Por ejemplo, ¿y si Estados Unidos desaparece? ¿Es posible? ¿Podríamos vivir sin Estados Unidos? Claro que sí. Nosotros vimos desaparecer a Atila y los hunos, que decían que donde ellos pasaban por ahí jamás volvía a crecer la hierba. Pero un poquito más acá, entonces vimos desaparecer el Imperio Romano, el Imperio Español, Portugués, etc. Y entonces vino el Imperio Norteamericano. Y por qué mencionar, por ejemplo, el Imperio Chino, el Imperio Japonés, etc. El hecho es que esa pregunta uno se la puede hacer. Desaparecieron todos esos grandes imperios que he mencionado y el mundo casi sigue igual. El mundo lo que quiere es paz, tranquilidad, convivencia, armonía, desarrollo para que la humanidad pueda avanzar y no todo lo contrario. Porque, ¿y si desaparecen a todos los humanos? Entonces, ¿quién le va a servir a los ricos, a los todopoderosos, a la gente del Heidelberg? ¿Quién le va a servir a esos sectores si no son los pobres que puedan quedarse escondidos por ahí? Hoy nosotros tenemos aquí con nosotros y para ustedes, en mi opinión, mi periodista favorito. Cuando yo lo conocí, él recién venía de México y nos encontramos en Radio Comercial. Recuerdo que un amigo de él y también de nosotros, en la radio que tenía Brea Peña, en un kiosquito que tenía al lado de la redacción, estaba cantando el eterno López Balaguer. Y cuando Colombo entró, eso hace más de 40 años, lo recuerdo como ahora, entonces dice, pero no es posible, no es posible. Y ese López Balaguer todavía, y todos los muchachos ahí le dijimos que sí. ¡Oh! Y de ahí fue que duró López Balaguer. Bueno, el hecho es que Ramón Emilio Colombo se fue un niño prácticamente al exilio con 16 añitos. Y vino prácticamente, bueno, muchísimos tiempos después. 73. Era en el 73, el 74, volví en el 74 aquí. Ok, que el país estaba un poco revuelto porque la guerrilla de Camaño, nosotros con la huelga nacional y todo ese tipo de asuntos. El hecho es que ustedes hoy se van a dar un banquete, un banquete, porque ese sí es un gran teórico como el amigo mutuo, ahora recién ido, Jimmy Sierra, amigo de nosotros. Porque ese sabe mucho más que Mundito Espinal, porque Mundito Espinal nada más sabe de todo, pero un poco. Y él sabe de todo y mucho. Con Colombo y con ustedes, y la querida presencia, como siempre, del profesor Jorge Meléndez, nosotros nos vemos pues, ahora, luego estos mensajes. Tierras eran de nuestros padres y tenemos más de 40 años ahí con la tierra. El pobre se beneficia de lo que tiene. Y si usted tiene un solar y puede hacer un negocio con ese solar, para usted si quiere salvar la vida de un miembro de su familia, usted lo hace.
Pero cuando no teníamos título no podíamos hacerlo, porque lo primero que nos preguntaban era, ¿dónde está el título de ese solar? Pero hoy, gracias a Dios, gracias al presidente de la República, contamos con ese documento. Eso le cambia la vida a mucha gente, a mí y a mi familia. Le damos gracias al señor presidente de la República, que está de vista fija con los agricultores. Siento que está cambiando el 1000 por 1000. George pasó y teníamos aproximadamente 10 años viviendo en la zona y nos mudamos en la misma semana porque la casa donde vivíamos fue destrozada por el ciclón. No teníamos agua en la casa, teníamos la tubería porque un vecino nos la prestó y era muy difícil para nosotros en crisis de agua no tener un agua directa. Una casa sin agua no se puede estar. El país ha cambiado. Esta gestión vinieron al barrio y nos pusieron el agua directamente de la tubería y ya nosotros tenemos agua, podemos lavar cuando queramos, limpiar la casa cuando queramos sin necesidad de tener el agua medida. Sentí el cambio. Me sentí en la pandemia llena de incertidumbre. Cuando cerraron el colegio, pensé, los chicos van a perder el año escolar, ¿en qué tiempo vamos a volver a reiniciar las clases? Gracias a nuestras autoridades, los esfuerzos que se hicieron para que se activara la educación fueron las clases que se crearon, las clases modelo por la televisión, la radio y las redes sociales. Se facilitaron los dispositivos tecnológicos, tanto a los maestros como a los niños. Cuando retomamos las clases presenciales, los chicos vinieron con mucho ánimo, mucho entusiasmo, mucha alegría y se reintegraron de una manera normal. Nos sentimos como que no había pasado nunca nada. Como dice la gente que me quiere mucho, el primer poeta ciego de América. Con la pandemia, yo me vi imposibilitado de salir a proyectar mis obras. Teníamos problemas de ser inclusive sacados del apartamento donde vivíamos. Y decidimos escribirle al presidente. Fuimos favorecidos con un apartamento acá, gracias a la generosidad del señor presidente y del Ministerio de la Vivienda. Esa noticia nos hizo interpretar, llenos de alegría, el himno de Violeta Parra, Gracias a la Vida. El país ha experimentado un cambio muy positivo. Mi vida cambió de oscuro a blanco. Soy Christopher Román. Y yo, Adrián. Fundadores de la empresa Tracemark Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas. Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra visión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias. Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología. Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Pedicure Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Tracemark Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESID, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas. Este pasado octubre del 2021, Tracemark Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de 3 equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de Intec. Somos Tracemark Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro.
aquí arrancamos en este programa súper especial de hoy con nuestro querido amigo, como señalé, Ramón Emilio Colombo. Colombo tiene una columna diaria que se llama Fogarate. Eso, Fogarate. Y a veces, muy rara vez, que no me lo envía, yo de una vez le toco tempranito. Ah, ¿cómo es posible? Sí, no lo he recibido y cosas de eso. Porque es la primera idea que yo tengo cuando me despierto tempranito y cosas, y voy a la computadora. ¿Es posible, Ramón Emilio Colombo, que desaparezca el imperio norteamericano? ¿Y es posible que la humanidad pueda vivir sin Estados Unidos? Mira, Estados Unidos hace tiempo que está atravesando por una crisis de poder mundial, para empezar. Hay una crisis interna, hay elementos críticos en la realidad norteamericana que es insólito que se esté manifestando en estos tiempos. Ahorita lo tocaremos. Pero la crisis mundial, a nivel mundial de Estados Unidos, hace tiempo que viene corriendo. Ya, por ejemplo, Estados Unidos se ha alejado de Asia, se ha alejado de Europa, tiene una influencia muy limitada en esos dos grandes espacios terrestres. E incluso su influencia en América Latina, en sentido general, también se ha visto bastante disminuida en los últimos años. Y no estoy hablando solo del gobierno de Donald Trump y este, no, ya es un proceso que tiene ya 10 o 15 años. Imagínense, en el pasado, en un pasado relativamente remoto, calculemos 20 o 30 años atrás, Estados Unidos determinaba el curso de cualquier país de América Latina. Su influencia era determinante en cualquier país de América Latina. Sin embargo, ahí está el caso de Venezuela y Maduro, el gobierno chavista, que tuvo a Hugo Chávez como líder y principal figura de poder y que legó en Maduro ese poder. Y no obstante los esfuerzos que ha desarrollado Estados Unidos a través de todos los órganos de presión, no ha logrado disminuir ese poder de Nicolás Maduro. Y tanto así, que a propósito de la crisis que ha generado la guerra de Ucrania-Rusia, bueno, pues han tenido que buscarle el lado a Maduro para sustituir las importaciones petroleras desde Rusia que hace Estados Unidos con petróleo venezolano otra vez. O sea, eso es un hecho que nos muestra el distanciamiento, la pérdida de poder de Estados Unidos en el continente, en América Latina. Correcto. Ahora, Ramón, sí. El sentido que pienso que los Estados Unidos necesita un cambio de liderato, porque es un gran pueblo, nació en circunstancias históricas muy especiales, y creo que tiene razón Ramón cuando expresa que Estados Unidos se está poniendo de espaldas a muchas realidades. Y al final lo que está también es oprimiendo gente. O sea, yo creo que todo el mundo estaría contento con Estados Unidos si vuelve como los viejos tiempos de inversiones productivas y todo, pero ahora lo que prima es la deuda. Entonces, creo que la concepción es correcta, la de Ramón, en el sentido de que se espera un gran cambio, ¿no? Correcto. Y en Estados Unidos, hablando de lo interno, yo hacía referencia, quizá utilicé un término inadecuado al señalarlo como crisis interna. No llega a un nivel de crisis todavía. Pero, óigame, la pérdida de poder interno que registra el gobierno de los Estados Unidos se manifiesta en diferentes espacios. Por ejemplo, cuando Donald Trump emprendió su ofensiva contra los emigrantes mexicanos, los inmigrantes mexicanos, fue frenado violentamente. ¿Por quiénes? No fue por México. No fue necesario que México hiciera grandes presiones contra ese absurdo de Donald Trump. No, ocurre que el suroeste de los Estados Unidos
de Texas para allá, es la gran región productora agrícola. Son enormes extensiones de producción agrícola donde hay nada más ni nada menos que 5 millones de mexicanos trabajando. Porque en Estados Unidos ya la población negra y la blanca menos ya no trabaja la tierra. Ya tú no encuentras un peón para trabajar en una finca en los Estados Unidos. Sí, inclusive con esto de los camioneros, hay una escasez de camioneros. Correcto, entonces tú tienes que con esos 5 millones de mexicanos trabajando la tierra en los Estados Unidos, se sostenía en alto la producción agropecuaria de ese país. ¿Y quiénes mandaron a parar a Trump? Precisamente esos productores. Uh-huh. Usted está loco. Usted nos va a expulsar de aquí a todos los trabajadores. Usted está loco. Todos son ilegales, ¿eh? Atención, ¿eh? Es una masa de trabajadores ilegales. Sí, es la autoridad del ilegal. No, correcto, pero tienen un valor social tremendo, una importancia social tremenda. Ahí frenó Washington. Washington no pudo avanzar. Su poder ya no llega tan lejos en ese campo, por lo menos. Sí. Y luego tú tienes cosas. Ahora mismo en Estados Unidos, desde hace tiempo, están debatiendo asuntos que tienen que ver con la igualdad hombre-mujer en lo laboral, en lo académico, en fin. En fin. Y eso es un tema que ha vuelto a la palestra. Había sido superado, imagínense, desde principios del siglo pasado prácticamente. Y ha vuelto el problema de la lucha por la igualdad hombre-mujer en los Estados Unidos. Y así por el estilo. El poder político interno del gobierno de los Estados Unidos se ha visto bastante disminuido en estos años. Y óigame, y usted tiene los dos principales partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que todavía no logran restablecer su, la vieja hegemonía de aquel pasado político de los Estados Unidos. Hemos visto cómo han pasado por la Casa Blanca, correcto, personas que tú dices, esto es insólito, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en unas elecciones donde gana Hillary Clinton, con votos, con muchos votos por encima de Joe Biden, el que va al poder es Biden porque los delegados de los partidos lo eligieron, por favor? Entonces todo eso está causando una mella profunda en el sistema político de los Estados Unidos. A lo que le hicieron a Al Gore, que ahí en la Florida los cubanos arreglaron el mundo para que les robaran las elecciones. Pero también, Ramón, hay un deterioro económico de la población norteamericana. Claro. La semana pasada vi un reporte de Diana Sayre. Ah, sí, la inflación es otro fenómeno. Sí, y oye, dice que ella estaba filmando colas en Nueva York para recibir comida. Sí. Y gente en las calles sin casa. Así es. Oye, Ramón, esta es una cosa que... Hay una crisis económica y social en cierre que todavía no fuerte aparece. Porque todavía eso... Y vale la coincidencia. Por ejemplo, si habláramos del cuerno africano, fuera otra la situación, porque esa gente tiene añales padeciendo de esa manera. Pero la gran ciudad de Chicago, donde hacen los vehículos y todo ese tipo de cosas, la gente tiene grande parte de la capital Correcto. Abandonada. Entonces, en la parte externa, si vámonos de nuevo a lo externo, tú tienes ahora la hegemonía china. Atención. La principal potencia, no militar, ni aeroespacial, ni aeroespacial, ese otro también, es China. Porque el dominio económico de China es extraordinario. No lo puede equiparar ninguna de las demás potencias. Por ejemplo, las reservas de China en dólares por un lado y en euro por otro, correcto, le permiten manejar el valor de ambas monedas prácticamente. Correcto, esa reserva. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, China como mercado para todo. Es impresionante aquello. Pero además, las facilidades que ha ofrecido para la inversión extranjera ha atraído hacia China a una cantidad verdaderamente ya innumerable de empresas, de inversiones,
tanto de Estados Unidos como de Japón, de Europa, de todos lados, hasta Taiwán. Cuando yo fui en el 2001 a China, yo estuve 11 días allá, fui como parte de un grupo de periodistas de América Latina, concurrentes por invitación del Comité Olímpico y de la Alcaldía de Beijing, interesados en acreditar a China como sede de los Juegos Olímpicos del 2008. Fue en el 2001. Y cuando yo estoy en el hotel, el primer día bajo a desayunar y veo tantos chinos en saco y corbata allí, me llamó la atención en el restaurante. Y le pregunto a uno de nuestros intérpretes, ven acá, estamos viendo chinos en saco y corbata en la calle, no te los encuentras. Dice, son taiwaneses. Empresarios taiwaneses. ¿Cómo? Empresarios taiwaneses. China. Que tiene el 30% de la inversión extranjera de China procede de Taiwán. El 30%. Lo irónico. Y la política, la nueva estrategia política china de un país, dos estados, o un estado, dos países, exacto, correcto, que se refiere a Taiwán. Nixon fue el que le dio la correcto, tiene mucho que ver con eso. Entonces, los chinos de Taiwán, correcto, son recibidos de una manera amplia, generosa, sin problema. Ah. En fin, entonces, ese poder llega a tal grado ya que, por ejemplo, para que ustedes lo sepan, si no lo saben, en este momento China está interesada en comprar todo el aguacate que produzca la República Dominicana. Bueno. Ya lo han manifestado. Ok. ¿Qué ocurre? Allá hay muchos productores de aguacate enfilándose hacia ese propósito. ¿Qué ocurre? Miren, exportar a China ya no es cuestión de embarcar algo y que llegue dos días después o más allá. No. Usted en avión pone su mercancía en Madrid y en Madrid esa mercancía es depositada en el famoso tren ultrarrápido de la Ruta de la Seda, que pone eso en 14 horas en Shanghái. Imagínate. Pero van a tener que llevárselo por avión porque con las sanciones no pueden pasar por el lado ruso. Ahora, pero a propósito, la ironía de esto, lo que dice Colombo, la ironía es que los métodos que está usando China son los mismos métodos que usó Estados Unidos para hacerse superpoderoso. El método hamiltoniano de alentar la producción, dar ahorros. Y allá no hay pobreza en China. Yo no he ido, pero ya lo estudié. No, ya no hay pobreza. Tú no encuentras eso en China, sí. No, ya no. De tal modo que ese es el gran poder en este momento, con una influencia decisiva en todos los temas de la realidad pero mundial. Pero agrégale ahora que el 4 de febrero hizo un pacto, una alianza total con Rusia. Ajá. Bueno, o sea, ya total, son total. Quiere decir muchas cosas. Total. Quiere decir muchas cosas. Esa alianza ruso-china, correcto, promete eventos impredecibles en la realidad mundial. Pero agrégale, Ramón, que hace dos días el canciller chino, después de los conflictos que hubo con India en la frontera, han llegado a India. Y hay posibilidades de acuerdos. También. India, China, Pakistán y Rusia. Correcto. Digamos, ya tiene 30% de la población. Estamos observando un fenómeno geopolítico sumamente raro. Imagínense. Porque, por ejemplo, Rusia es tres veces más grande que Estados Unidos. Entonces, el más pequeño quiere atacar al más grande, que era su aliado. Correcto. China continental es dos veces más grande que Estados Unidos. Lo paradójico es que Rusia, ya no Unión Soviética, exacto, Rusia, tiene un poder superior a la Unión Soviética en lo que tiene que ver con Europa y Asia. Porque hoy, el principal suplidor de muchos materiales estratégicos de la industria y del consumo en Europa, por ejemplo, es Rusia. Pero además, es el principal mercado de Europa Occidental. Imagínense. Y el poder del señor Don Gas. El poder que da el gas. Por eso, ruso. No solamente el Nord Stream 2.
Son muchas cosas. El petróleo. El trigo, la comida. El trigo, la cantidad, los fertilizantes, de productos. Ya hay protestas en algunos países. Ajá. De Europa. Ajá. La manada esa que tienen los norteamericanos. Ajá. Sí, esos paisitos. De que la gente está protestando, pero en la calle. Nadie habla del poder de los pueblos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué Europa Occidental ha tenido una actitud muy tímida frente a la guerra Rusia-Ucrania? No se han acelerado con eso. Incluso ahora que estuvo Biden en Europa, que fue de paseo, pues fue como turista, él no fue a nada. Y entonces, como provocador, la gran pregunta, ¿y a qué fue ese señor? A nada, para allá? No fue a nada fue. Oh. Ahí no hubo un gran acontecimiento, que una reunión de jefe de Estado, de grandes bienvenidas, nada por el estilo. ¿A qué fue ese señor allá? ¿Entiendes? Nada por el estilo. Entonces y es que imagínate. No tiene nieto. Entonces, ahora, Ramón, agrégale ese menú. Que se ponga. Que Arabia Saudita con los chinos van a negociar petróleo por yuan renminbi. Ah. O sea, hay un cambio, fase interesante. Si no hay una guerra nuclear, sí, hay un cambio dramático y bueno. Sí. Yo creo hay un principio que habla de que la clase no se suicida. Yo no sé si fue Federico Engel, Mao o Karl Marx que lo dijo, pero esas grandes naciones europeas, comenzando con Alemania, se van a hacer harakiri, estilo japonés, con el problema este. No, van a prescindir de lo que le da hálito. No, imposible. No. Vamos a ver qué pasa, porque el jefe de economía de Alemania ha dicho que no van a pagar en rublos. Uh-huh. ¿Y en qué van a pagar? Entonces, cuando se vence el plazo que hay que pagar el gas y el petróleo, ajá, en rublos, vamos a ver qué va a pasar. Y le cierre Putin el grifo y esté el muerto peor que lo que dicen que ha habido en Ucrania. Entonces, porque en Ucrania han matado como 20 generales rusos y no sé cuántos miles de ucranianos y muchos niñitos. Tú tienes, pero no hay prueba. Tú tienes un hecho curioso. Japón, otrora, ajá, era, digamos, un ariete... de Estados Unidos contra China. Sí, sí. Tiempo atrás. Japón está absolutamente neutralizada. ¿Por qué? Porque es el principal inversionista en China. Ah, otro de los grandes inversionistas. El principal inversionista en China es el capital japonés. Imagínense. Ah, y otro dato a propósito. ¿Te acuerdas que se formó el llamado AUKUS? Australia, sí. Inglaterra y Estados Unidos para neutralizar a China en Asia. Uh-huh. Y estaba también la India, pero la India no aceptó. Y la India no aceptó tampoco que se tomen sanciones contra Rusia, sino más bien tratar de lograr un acuerdo de paz, que es lo lógico que busca todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Entonces, imagínense esa alianza de 20 millones de kilómetros cuadrados que se representa en China y Rusia. Bueno. Imagínense lo que representa eso en términos de hegemonía económica, de influencia política a nivel mundial. Es sí, impresionante. Rusia hizo, porque era tan grande, y aún hoy lo sigue siendo grandísimo, que tuvo que soltar en banda como a 12 países, entre ellos Ucrania, el hijo malo, que lo hay en cualquier familia de ese grupo. Pero mire, Estados Unidos no ha hecho eso con ningún aliado. Con la desaparición de la Unión Soviética, Rusia ha entrado a ciertos mercados en el mundo que antes era insólito. No lo podías esperar. Mm. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuántos rusos vienen a turistear a República Dominicana? Se calcula en alrededor de 400.000 rusos. Todos los días aterrizan en Punta Cana varios vuelos de Rusia. O aterrizaban, ahora mismo tienen que estar suspendidos. Pero aterrizaban varios vuelos todos los días en Punta Cana. Y traían, ¿verdad?, turistas, y se iban cargados de mercancía, de productos agrícolas, sobre todo dominicanos. Sí. Aguacate, por ejemplo. Eso era insólito años atrás. Insólito. No, claro. Y si hablamos de unos 400.000 turistas rusos,
Bueno. No es de allí que viene. No. Es de bastante lejos. Y además, lejos. Exacto. Bastante que, lejos. Que no son norteamericanos que están ahí. Están ahí mismo a tiro de hit. Pues, claro. Yo lo vi en el Conde, había mucho turismo. Entonces uno ve, por ejemplo, cuéntale, pero qué enorme cantidad de turistas vienen a este país. Así mismo. Y hacen inversiones también aquí y vuelven. O sea, le gusta este ambiente, esta paz que ellos no encuentran en otro punto. Y además, el calor del dominicano. Claro. Es ese que tú tanto cantado eso. Pero volviendo a China, el proyecto de inversión de China en República Dominicana, según Danilo Medina, ascendía a 10 mil millones. Cuando él fue a China y volvió, habló de 10 mil millones. Los reales que andan en los 7.500 millones de dólares, según lo que se ha planteado en términos específicos. Esto incluye hasta un tren que uniría Manzanillo con La Romana, los dos puertos. Valdría la los pena, dos creo, puertos. Ramón, que se abriera otra vez esa ventana, porque es interesante para la República Dominicana. Ahora mismo está congelada, por así decirlo. Congelada. El gobierno actual no está haciendo ningún esfuerzo por promover esa inversión que, por ejemplo, planteaba para la frontera, solamente para la frontera dominico-haitiana, aprovechando el valor de la mano de obra de ambos países en la frontera, se calculaba una inversión de alrededor de 2.500 a 3.000 millones de dólares. Correcto. Para la frontera, en industrias, empresas chinas establecidas en la frontera. Y yo sabía también que los chinos habían propuesto para Haití un proyecto de casi 30 mil millones en infraestructura básica e industrias. Bueno, claro que entonces hace. esa es parte de nuestra realidad. Realidad. Vamos el a ver el asunto qué pasa. Es que debemos hacer, mientras tanto, un breve descanso comercial para que sigamos entonces viendo de qué manera nosotros podemos aportar a que Estados Unidos cambie su conducta, porque definitivamente los genios, los talentos norteamericanos, que hay muchos, le aconsejan a su gobierno de que no es así la cosa, el mundo lo que quiere es paz. Exacto. ¿Por qué, por ejemplo, Colombo y el profesor Meléndez, Estados Unidos solamente está de acuerdo con el que está de acuerdo con él? Y hay de aquel que se atreva a estar en contra. Esto, luego lo siguiente mensaje. Soy Christopher Román. Y yo, Adrián. Fundadores de la empresa Tracemart Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas. Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra visión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias. Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología. Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Medicare Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Tracemart Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESID, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas.
Este pasado octubre del 2021, Tracemark Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de tres equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de Intec. Somos Tracemark Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro. Mató a cientos de miles de personas y dejó graves secuelas en millones hace 50 años, y sigue haciéndolo en la actualidad. Diseñado como herbicida, se empleó como arma de guerra durante una década y dejó una marca imborrable en vida, salud y medio ambiente allá por donde fue arrojado. Agente Naranja, el asesino que se quedó en Vietnam. En las décadas de 1960 y 1970, durante la Guerra de Vietnam, la guerrilla del Vietcong se posicionó al norte de Saigón, hoy ciudad Ho Chi Minh. La espesura de la selva los ayudaba a evitar ataques y al mismo tiempo asestar golpes sorpresivos al ejército de Estados Unidos. Sus integrantes cavaron una extensa red de túneles y búnkeres bajo tierra, así que los estadounidenses recurrieron a métodos y armas poco convencionales, desde bombardeos indiscriminados hasta químicos para deforestar la selva. El presidente Kennedy aprobó esta iniciativa bajo el nombre de Operación Ranch Hand. Los norteamericanos rociaron más de 75 millones de litros del llamado Agente Naranja y otros herbicidas sobre Vietnam, Laos y Camboya durante 10 años para acabar con el refugio y la fuente de alimentos de las guerrillas. Los graves efectos que este químico causaba en humanos se conocían. En los años 60, cuando se comenzó a emplear como herbicida, el uso para el que fue diseñado originalmente, muchos científicos denunciaron sus dañinos efectos colaterales, desde 15 tipos de cáncer hasta defectos de nacimiento en la columna y el cerebro. Sin embargo, Washington desoyó las advertencias a la hora de aplicarlo como arma de guerra. Unos 4.8 millones de vietnamitas, la gran mayoría civiles, habrían estado expuestos al agente naranja y más de 3 millones se enfermaron o murieron por sus efectos. Pero el fin del conflicto no acabó con sus consecuencias. El químico siguió afectando a las siguientes generaciones. En el proceso para su producción se genera la dioxina TCDD. Este compuesto orgánico mantiene su peligrosidad durante años, debido a que afecta a seres vivos y objetos contaminados en las zonas donde fue arrojado. La exposición humana a sus restos puede causar múltiples enfermedades y malformaciones congénitas. Todavía en la actualidad se registran nuevos damnificados por ese químico, incluidos descendientes de personas sanas, que suman nuevas víctimas colaterales de aquellas fumigaciones masivas. En principio, Estados Unidos negó que el agente naranja generara esos efectos devastadores en las personas. Su posición cambió cuando algunos de sus veteranos comenzaron a padecer diversas enfermedades. Los militares tenían en común haber estado expuestos al agente naranja durante sus misiones en el sudeste asiático. Una demanda colectiva que representó a los afectados se resolvió con un acuerdo por 180 millones de dólares en indemnizaciones. Sin embargo, cuando se trata de víctimas no estadounidenses, las demandas no llegan demasiado lejos en tribunales. Aun cuando Estados Unidos admite de manera indirecta los daños causados por el agente naranja al colaborar en la limpieza de lugares contaminados en Vietnam, desestima los reclamos de reparaciones por parte de ciudadanos vietnamitas.
El costo de darles viabilidad sería tanto económico como político. Además de miles de millones de dólares en compensaciones, supondría el reconocimiento de haber cometido crímenes de guerra durante años, con plena conciencia de sus consecuencias, y que siguen cobrándose víctimas. Antes del corte, Colombo, hablamos con relación, ¿por qué Estados Unidos tiene esa política tan beligerante que ha llegado inclusive a superar a los corsarios? ¿Tú sabes lo que es superar a Francis Drake? ¿Eh? Y ahora está cogiéndose nueva tierra, cogiéndose inclusive hasta cuenta bancaria de su contrario. Y atreviéndose, por ejemplo, hasta llegar al extremo de un barco, un grandioso buque ruso, que no es un barco de guerra, está secuestrado por el gobierno norteamericano y está en el puerto nuestro de aquí, que uno lo puede ver. Sanssouci, sí. En Sanssouci, una tremenda estructura, una cosa grandiosa. Es un yate enorme de un, sí, de un empresario ruso. ¿Por qué tiene Estados Unidos que actuar así, adueñarse de todo lo que ellos le vienen gana, a la buena o a la mala, aquí o en cualquier punto del globo? Bueno, pero eso no te creas que va a compararse jamás con el poder que tenía Estados Unidos 20 o 30 años atrás. Ese poder, esa capacidad de maniobra, repito, se ha disminuido bastante. Y vuelvo a citar el hecho de que apenas hace unos días estuvo en Europa el presidente de los Estados Unidos, nadie le hizo caso. Y una persona conocida, ¿eh? ¿Te entiendes? Entonces eso te ilustra un poco lo que está pasando. Además, los fracasos militares que ha tenido últimamente Estados Unidos, caso Siria y Afganistán, por ejemplo, ha disminuido mucho su prestigio militar, por así decirlo, ¿verdad? De tal modo que no es tanto así. Ya Estados Unidos no se maneja con la impunidad con que podía hacerlo décadas atrás, de ningún modo. Y además, repito, dentro del mismo Estados Unidos se han dado procesos de cambio importantes también, que ya un poco atenúan ese carácter del famoso imperialismo yanqui, de aquellos tiempos. De aquellos tiempos, exacto. Sí. Uno se pone a pensar de que, bueno, ¿por qué Estados Unidos no cambia su actitud? Ellos criticaron el famoso muro, aquel que se derrumbó el muro, que se cayó la Unión Soviética, que ya no existe. Mentira, la Unión Soviética está ahí. Lo que sucede es que ellos, los rusos, se han adecuado a estos tiempos, los norteamericanos no. Los norteamericanos siguen pegados allá a los 411 de la historia y no quieren ceder. Ellos, el general Clark, norteamericano, una vez en un pasillo en el Pentágono se encuentra con otro colega general y le dice, ahí te están llamando a mí, ¿y qué pasó? Sí, ellos tienen un asunto ahí de que se van a adueñar de 7 países. Y ciertamente fue así. Cuando atacan a Yugoslavia, que la descuartizan, un país que no era grande, y ahora lo redujeron a pedazos de tierra. De ese país pequeño, sacaron como 4 países más. Ahora es y importante. Clinton era el presidente de Estados Unidos, claro. Fue el culpable de esas barbaridades que sucedieron ahí. Lo que pasó con Vietnam, eso no tiene parangón alguno. Pero un país que es demócrata, como es Estados Unidos, que es capaz de sus huestes, de señores, perderle el respeto al Capitolio norteamericano, uno de los más grandes símbolos de esa nación, y eso quedarse prácticamente así. Tiene que haber una actitud de cambio, se lo demanda. Ahora es bueno que hablemos de nosotros. Es alentador y concurre a lo que estamos hablando precisamente, uh-huh, que la política exterior del gobierno de Luis Abinader está enfilándose, de acuerdo con lo que hemos visto recientemente, sus viajes
a Buenos Aires, a Santiago de Chile, Costa Rica, cosa que no habíamos visto, que en menos de 90 días un presidente de este país tuviera una actividad tan hiperactiva en el plano exterior, ¿entiendes? Eso es importante. Entonces, parece sí que nosotros ya nos estamos enrumbando a un ejercicio mucho más soberano de nuestra política exterior de lo que era antes, cuando nuestra política exterior estaba, digamos, bajo la égida de Washington, por así decirlo, o sometida en una relación de dependencia absoluta a los Estados Unidos. Yo creo que es bueno, eso hay que celebrarlo. El que Luis Abinader esté dando demostraciones de un ejercicio soberano de nuestra política externa con relación a otros países. Y creo, Ramón, que en ese aspecto de lo que tú lo estás diciendo, abrirse con otras naciones que no sean los Estados Unidos, pero que puedan ofrecer condiciones para que el país progrese, debe ser bienvenido y bien visto, porque no quiere decir que es un compromiso de tipo político. No. Los chinos, por ejemplo, tienen su visión de ganar-ganar, o sea, sus proyectos vienen a decir, tú ganas, yo gano, y vamos para adelante. Claro. Lo cual me parece bastante oportuno, y en este medio de esta crisis, sí pediríamos que un aliento mayor al productor nacional, como lo han hecho los rusos después de las sanciones. Ellos les han dado, por ejemplo, a todos los gente del campo, todo el sector agropecuario, le han dado una moratoria de 6 meses, mientras dura la crisis. Acá ya estamos en la crisis, pero puede ayudar a asegurar y garantizar la comida para Dominicana especialmente, porque se dice, según todos los estudios que estoy leyendo, por lo menos de informes, que para el 2023 va a escasear parte de la producción, porque se van a retrasar, por ejemplo, tipo comidas como el trigo, los fertilizantes, las semillas, etcétera. Entonces yo creo que si el gobierno es previsor, es verdad que es bueno que aliente que se compre inmediato, pero va a empezar a escasear también la compra. Entonces, por lo tanto, hay que garantizar que a nivel nacional se pueda producir por lo menos la bandera, ¿no? Claro que sí, por supuesto, yo pienso que sí. Creo que en ese sentido está bien orientado Abinader. A mí me tocó entrevistar a Edwin Mueller, un premio Nobel norteamericano, pero que hizo el gran milagro del trigo en México, que cumplió año en estos días él. Y él hablaba español como cualquiera de nosotros, y yo me quedé asombrado así. El hecho es que el gobierno del presidente Abinader ha estado metiendo fondos para precisamente adelantarse a esa posible y difícil situación alimentaria, que es la peor de toda la guerra, vive por haber. Sí. Porque, ¿por qué luchan los pueblos hasta llegar a la muerte? Por eso, por su subsistencia, por la alimentación. Un ser humano hambriento es peor que una persona que, como dicen, que un ratón le salta encima a uno por su subsistencia. Y como dijimos al principio, y cuál fue el tema, ¿podría desaparecer algún día Estados Unidos? Yo creo que sí. A nosotros... No, Estados Unidos como país jamás, ¿no? No, como potencia. El liderato, como el liderato. Potencia, capital. Sí, como, como líder. Y cuando, nuevo liderato. Dime. Cuando uno recuerda, por lo menos lo que uno ha leído, lo que uno sabe, de los otros grandes países, las otras grandes potencias, los grandes imperios, el japonés fue un señor imperio también. Entonces uno piensa, pero ninguno de esos grandes imperios hicieron 70, casi 80 invasiones. El mundo avanza, el mundo, la humanidad en sentido general, avanza hacia el logro de un equilibrio de las fuerzas mundiales, ¿no? Yo pienso que eso es conveniente, saludable, que no tengamos ya potencias hegemónicas mundiales. En ese sentido, creo que estamos avanzando a nivel mundial, porque hay determinantes importantes, superiores a lo bélico, en el campo tecnológico, en el campo de la producción de alimentos, etcétera, ¿no? En el campo del desarrollo científico,
que determinan una nueva correlación de las fuerzas mundiales. Y en ese sentido es que estamos avanzando. O sea, llegará el momento en que no tendremos verdaderas superpotencias. Potencias. Sería lo superideal. Potencias también. Potencias en esto, potencias en aquello, en fin. En eso es que estamos. Un nuevo acuerdo por seguridad y desarrollo para, Estados Unidos para garantizar el bienestar general de todos. Claro, tiene todos, que olvidarse Estados Unidos del destino manifiesto, que ellos se creen que son los predestinados para dirigir el mundo, de la doctrina esta Monroe, y cosas así que no le hacen bien. Y olvidarse de las invasiones. Rusia no invade a nadie, la China no invade a nadie. Y mira el gran desarrollo. De hecho, ya Estados Unidos ha superado gran parte de todo ese esquema de dominio del pasado profundo. Lo ha superado. Ya tú no ves en Estados Unidos planteándose aventuras militares así, a lo loco, ni mucho menos. No puede, sencillamente no puede. Repito, lo que pasó en Siria y en Afganistán demuestra que su poder es relativo. Se metieron 20 años en Afganistán y perdieron 800 mil millones de dólares ahí. Claro que sí. Como hicieron en Vietnam. La guerra de Vietnam fue su gran fracaso, por supuesto. Entonces ya no están para inventar. Y la gran guerra, como decía Carlos Marx, que el imperialismo tiene en sus entrañas el germen de su destrucción. Y ya, ojo al Cristo, esos mexicanos, esos migrantes de todos estos países, son una bomba de tiempo, figurativamente hablando, cuando hay elecciones. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Usted está hablando también, podemos hablar también de lo que está ocurriendo o ha ocurrido en las otras potencias. El Reino Unido, Inglaterra, ya no es tan poderoso como antaño. Francia ni se diga, o sea, ya no tenemos ese esquema del pasado, ¿verdad? De las grandes potencias. La casta gobernante de Estados Unidos es impulsada por la casta gobernante del Reino Unido. Sí. Y lo mete en lío, ¿no? Su tonto grande. Toda esa mafia de que hablaba nuestro querido amigo, el arquitecto Pauline Payananita, los Heidelberg. Esa gente, que es una casta súper secreta, a la que pertenecen los candidatos de todos los partidos en Estados Unidos, que uno oye hablar, no, el republicano, no, que el demócrata. Y dice Sam, un precandidato a la presidencia de ese país, que es un tipo avanzado. Es que son iguales, lo mismo. ¿Qué es parecido a lo que uno ve en este país? Nosotros, luego de dar la gracia a nuestro gran amigo, colega, Ramón Emilio Colombo. Gracias a ti por invitarme. Sigan el Fogarate, síganlo a él, escuchen sus programas. Yo lo conocí en un minuto. Un minuto. ¿Tú lo conociste en minuto? Yo empecé en última hora. Yo empecé en última hora con una columna que llamaba Una Pausa. Y en Rumbo. Ya en Rumbo era una columna más amplia, por supuesto. Sí, sí, sí. La columna de un rock izquierda. Sí. No, en última hora a mí se me ocurrió una vez proponerle a Aníbal de Castro, que era el jefe de redacción, que yo quería ocupar el espacio de Amores, una seccioncilla, ¿verdad? Un rellenito de página. Sí. Y me dijo, ¿y para qué? Para una columna. ¿Una columna? Digo, sí, una columna. Breve. Sí. Ahí está. A ver, escríbemela. Y le mandé 5. Sí. Me dijo, Colombo, pero esto no es una columna, claro, y hay que escribir 2 cuartillas para decir cualquier disparate. En cuestión de... Entonces, eso está inspirado en Jour de Jour del periódico francés de... ¿cómo se llama? El periódico más importante de Francia. Ahora no me acuerdo. ¿La Humanité? No. Figaro. Le Figaro. Bueno, no, no, de Francia. Ah, Francia. Le Figaro es italiano. Le Monde. En Le Monde hay una columna que se llamaba Jour de Jour, día a día. Sí. Y en México, en el periódico en el que yo trabajé, el último periódico que trabajé, había una columna del director en primera plana. Y cuando yo se la presenté, se rieron de mí, pero lo aceptaron.
ahí. Ah, okay. Y a los pocos al poco tiempo hicieron una encuesta entre lectores y va resultando que ese pedacito era de lo que más se estaba leyendo. Increíble. Ahí, así empezó mi columnismo diario en este país, el año 79. Qué bien. De ahí pasó a Un Minuto y después a Fogarate ahora. Exacto. Bueno, para nosotros ha sido un inmenso placer tenerte por aquí. Gracias, Rafael. Nos debe varias tertulias que van a ser Fogarate también, de verdad. Está bien, gracias. Sí. Nosotros nos vemos, pues, en otro cara a cara.